Buenas tardes. Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 87 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que versa sobre temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, políticas públicas eh, y en general eh, ideas que consideremos fértiles y pertinentes. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro. Hoy, hoy no, no tiene sentido que te pregunte qué estabas haciendo hace 50 años, porque seguro la respuesta es muy parecida a la semana pasada. Eh, entonces, te pregunto a dónde vas a estar dentro de 50. Dentro de 50. Bueno, dentro de 50 ya seré historia. Uh -huh. Bueno, ok. De, historia de la buena. Eh, espero y, y, <laughs> y no... no ni siquiera te puedo decir que lo veo con resignación, porque no es resignación lo que tengo. Eh, la, la realidad, a mí me parece que he venido progresando en la admiración del fenómeno vida, y en ese proceso he no solo aceptado, sino admirado también que la vida tenga reglas como, por ejemplo, la, la finitud, ¿verdad? Me parece que. No entiendo, pero algún propósito debe tener la finitud de la vida, ¿verdad? Y entonces, como disfruto de la vida, pues acepto también, eh, acepto, ¿no? Eh, admiro las reglas. Uh -huh. Y, y, y yo, yo pienso que las historias no son buenas por su desenlace. Creo que son buenas por lo memorables que son. Y, y entonces la tuya es, ya es memorable pues bueno. eh, yo, yo eso no no lo puedo decir lo que sí puedo decir es que he vivido el, este transcurso de mi vida con eh, lo he vivido con con cuidado con dedicación sí muy bien buenísimo entonces hoy vamos a conversar sobre el artículo que, que publicaste esta semana en la página web álvarocedeno.com titulado competencia o colaboración. Eh, interesante el tema porque hemos escuchado siempre hablar de que la competencia es buena y, y de los beneficios mm -hmm. que trae y tal vez es importante echarle una pensada a ver cuáles son los pros y los contras o para qué sí sirve la competencia y para qué no sirve, ¿verdad? Eh, a, ¿A dónde conduce la competencia a un equipo? Entre sus integrantes? ¿O cuáles organizaciones se benefician más o menos de la competencia? ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es la competencia a nivel de una familia o de una orden religiosa, por ejemplo? ¿O en, en, en un equipo de gobierno? ¿Qué hace la competencia en un equipo de gobierno? Creo que son conversaciones interesantes. ¿Cómo lo abordas este tema? Bueno, en, en primer lugar, eh, la, la palabra competencia padece de lo que llaman los lingüistas una anfibología, y es que tiene dos sentidos totalmente diferentes, ¿verdad? Eh, competencia es cuando varios aspiran a un mismo fin, a un mismo territorio, eh, a un mismo resultado, y entonces de una cierta manera, tienen que eh, obtener el resultado a costas de la derrota del otro. Es lo que, lo que se llama un juego de suma cero, ¿verdad? Cuando estás eh, jugando un partido de fútbol, el, 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 equipo, el equipo que está enfrente intenta ganarte. Eso quiere decir, intenta que tú pierdas, desde luego. Eh, no hay espacio para los dos. En, en fútbol hay empates, ¿verdad? Pero en la competencia no, no hay espacio para dos. Es un juego de suma cero. Yo trato de sacarte del, del, eh, del combate o del territorio para ganar, ¿verdad? Eso es un sentido de la palabra competencia. El otro sentido de la palabra competencia es facultad, capacidad, ¿verdad? Y entonces... Se habla de que, de que fulano de tal eh, tiene unas eh, competencias admirables, ¿verdad? Tiene unas facultades, unas capacidades de, de hacer, ¿verdad? Eh, eso hay que tenerlo, tenerlo en cuenta para ver que ahora estamos hablando de competencia como un poquito como, como combate, ¿verdad? Eh, visto como combate. Siempre la competencia es una, una ruptura de la paz. Eh, ahí vamos a ver, vamos a ver. Eh, Conrad Lawrence es, es un, un etólogo, bueno, ya murió, pero un etólogo escribió un libro muy famoso que se llamaba, se llama la agresión. La agresividad, la agresividad ese pretendido mal, porque bueno, las maestras decían, este niño es muy agresivo, y los papás se preocupaban de, de que el niño fuera agresivo, pero eh, Conrad Lorenz demuestra que la agresividad realmente no es un mal, es, es un impulso de nuestro, de nuestra manera de ser, muy relacionado con la supervivencia, ¿verdad? Vamos a ver, Fíjate que cuando uno, cuando uno mastica <laughs> mastica mastica con toda agresividad. Tanto es así que cuando accidentalmente te muerdes la lengua, te lesionas porque, porque no, no no masticas jugando, no masticas para que te vean, masticas para moler los alimentos, ¿verdad? Me, me llama la atención la clase de trituradora que son nuestras dentaduras, ¿verdad? Bueno, sin esa agresividad puesta en la, en la, eh, en la masticación, en, en la destrucción de la forma de los alimentos, eh, no sobrevivirías, ¿verdad? Si comiéramos tragando todo entero, no, no sobreviviríamos o sobreviviríamos malamente. Entonces, la agresión no es ni una mala palabra, ni una cosa que sea negativa. Ahí podríamos preguntarnos, bueno, ¿y la competencia? ¿La competencia será eh, un, un, un mal? ¿Será una disfuncionalidad? ¿Será algo que nos haga eh, menos, menos admirables como especie y tal y cual? No, no, es, es un impulso instintivo. Y la cuestión está en tratar de ver en qué cosas el impulso competitivo funciona y en qué cosas no, no funciona. Eh, recuerdo que cuando era estudiante de economía hace muchísimos años, estudiaba un autor del cual ahora se habla muy poco. Se, se llama Walter Oiken. Walter Oiken fue creo que uno de los ideólogos de la, de la eh, economía social de mercado. Y entonces, eh, Walter Oikin escribía eh, en los tiempos del nazismo, en los tiempos de, de, la, de la revolución triunfante, de la revolución soviética triunfante y tal. Entonces pertenecía a un grupo de alemanes y a un grupo de pensadores en el mundo que buscaban una forma de organizar la, la convivencia económica, pues que no fuera ni, ni el liberalismo manchesteriano, ¿verdad? Ni la, ni la dirección central total tipo soviética. Y entonces... Eh, habían encontrado que eh, es estos dos extremos del, del liberalismo manchesteriano y la, y la dirección central total, para abordarlos intelectualmente, había que pensar cuáles eran los rasgos de uno y los rasgos del otro y tratar de ver cuáles eran los rasgos nocivos de un lado y del otro lado, ¿verdad? Eh, porque no se trata de producir una situación intermedia, es decir, no, no se trata de producir una tercera vía que esté uh, equidistante del, del socialismo intervencionista y del liberalismo o que ahora llamaríamos neoliberalismo. Bueno, creo que lo mismo hay que hacer con la competencia y desde luego que estos tratadistas tocaban el tema de la, de la competencia y decían, bueno, eh, la competencia puede ser ruinosa, ¿verdad? Imagínate la competencia de cinco empresas que participan en un mercado, todas tratando de eh, salir adelante a costa de reducir el mercado que tenga el otro, la imagen que tenga el otro, de eh, sacar adelante mi propio producto. Eso puede ser ruinoso, ¿verdad? Porque podría ser que fueran desapareciendo algunas empresas. Pero lo importante de esa competencia es que en ese afán de ir mejorando, de salir adelante del, del otro, se está beneficiando al consumidor, ¿verdad? Si vives en un pueblo donde solo haya una panadería, tienes que comerte el pan que, que fabrique ese panadero, si no hubiera regulaciones eh, estatales al precio que él lo quiera vender. Es el, el perjuicio del monopolio, ¿verdad? Entonces, la competencia desde el punto de vista de organización de los mercados parece que produce un beneficio de los consumidores. Podríamos decir que la competencia está orientada hacia el bien común, que fue el, el, la gran argumentación de adam smith, verdad, fundador de la, de la ciencia económica. pero, luego, hay que ver en qué más cosas la competencia es, eh, es negativa. y ahora podemos, más adelante, ir hablando de eso. ¿verdad? interesante. cómo puede ser negativa o cómo puede complementarse con algunas otras? filosofías o ideologías. Eh, me llamó la atención en tu en tu in introducción que al describir la competencia me hizo pensar en la definición de un conflicto, ¿verdad? Que es una eh, es una incompatibilidad, eh, sí. una incompatibilidad uh -huh. de metas eh, y sí. entonces claro que se habla de que eh, un, un, un un juego deportivo entre dos equipos es una ilustración de un conflicto, solo que es un conflicto que, que pues en realidad está diseñado como tal. Ese es el diseño. Na, nadie querría resolver el fútbol para que, para que no hubiera incompatibilidad, ¿verdad? Decía mi abuela, tu madre, eh, ¿por qué no le dan una bola a cada jugador? Y sí, eso resuelve el problema, ¿verdad? Eso dirime el conflicto, pero... Eso no es lo que queremos. Entonces eso me llama la atención. Lo otro es que desde el punto de vista, creo que eh, discurriste hacia la competitividad y la competitividad me parece que desde el punto de vista nacional eh, sí es, es conveniente abordarlo como, un, como una agenda país porque pues vivimos en un mundo donde estamos compitiendo con otros países. ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, si yo tuviera que escoger el país más, eh, no sé, el país, eh, el mejor país a donde incubar una empresa exportadora, eh, pues probablemente en este momento Costa Rica sería uno de los candidatos, perdón, en América Latina, digamos, Costa Rica sería uh -huh, uno de los uh -huh. candidatos, pero, pero no es el único. ¿verdad? Depende de la industria, Panamá es una opción, por supuesto, y México claramente, Colombia, por supuesto, y, y muchos otros, Chile. Entonces, si nosotros mejoráramos la competitividad como país y pudiéramos convertirnos en un lugar donde, donde es más probable que con menos esfuerzo se logre. Eh, transformar a una empresa en una, en, una, eh, en, una, en una empresa exportadora, entonces creo que eso nos beneficiaría desde el punto de vista de la atracción de inversiones que andan buscando a dónde ubicarse en la región, pero también desde el punto de vista de incubación de empresas, ¿verdad? Si nosotros fuéramos un país altamente competitivo, si estuviéramos entre los 20 países más competitivos del mundo, eh, me parece que en ese ecosistema de valor sería más probable que enseñáramos emprendimiento en las escuelas de manera tal que hubiera más personas que dijeran, bueno, eh, tengo todos los factores necesarios para formar una empresa que nazca global y que nazca digital en esta época. Entonces ahí siento que eso es algo que deberíamos de pensarnos. A, a propósito de que menciono convertirse en uno de los 20 países más competitivos del mundo. No sé cuáles son los 20 países más competitivos del mundo, puedo imaginarme cuáles son, pero lo que está clarísimo es que hace 30 años quizás ninguno de ellos lo era. Entonces, eh, es, es una meta eh, grande y audaz y también es una meta realizable que Costa Rica pudiera convertirse en uno de los 20 países más competitivos del mundo. Y sobre todo, bueno, esa es una realización que no se logra de la noche a la mañana, no se logra en un gobierno, ¿verdad? Creo que no se logra ni en dos ni en tres, pero uno y dos y tres y cuatro gobiernos entrantes sí podrían sí, claro. hacer lo propio para aportarle a esa agenda país que nos fuera a convertir allá por el 2040 en un país altamente competitivo. Creo que de eso se trataría una gobernanza basada en visión y en liderazgo. Eh, y bueno, eh, me parece que, que, que esta es una, una buena manera de ver lo de la competencia y de lo de la competitividad, sobre todo vista desde el punto de vista país, en particular con, ese, con esa idiosincrasia o con ese, con ese ADN, con ese código genético que tiene todo lo que se hace en Costa Rica, que tiene mucho que ver con una sensibilidad y una armonía ambientales verdad eh, que creo que es eh, lo que el planeta necesita porque si nos vamos a nivel planetario pues obviamente que hay unas incompatibilidades que necesitamos resolver y mucho de lo que se necesita para resolverlas es impregnar la próxima economía de ese ADN costarricense orientado a la naturaleza uh -huh, uh -huh. es eh, esto es llamativo verdad eh, vamos a ver, ¿qué quisiéramos ser como país? Bueno, quisiéramos ser un país atractivo, un país donde eh, cada vez que se presentara el tema de, de si ponemos Intel en Costa Rica o, o ponemos Intel en Canadá, hubiera la misma decisión y, y le ganáramos a Canadá, ¿verdad? Eh, hay que ver el significado que tuvo para Costa Rica la, la decisión de Intel de venirse a instalar aquí, desde luego, nos transformó, nos transformó, no solamente transformó algunos renglones de nuestra balanza de, de exportaciones, sino que transformó también eh, la formación de la gente, eh, la, la forma como la gente se ubica. Ante su futuro. Es que no es lo mismo eh, ser estudiante de ingeniería en 1960, cuando el gran empleador era Elise, ¿verdad? Que ser eh, estudiante de ingeniería cuando está Intel en, en San Antonio de Belén, ¿verdad? Ahora, pensando en, en, en términos, uno dice, bueno, cuando decimos que Costa Rica tiene que ser muy competitiva para, para captar inversiones, ¿esto querrá decir que queremos nosotros captar más inversiones que otros países? Sí, creo que sí, es lo mismo que quiere una empresa que vende pan frente a otra que vende pan. Yo quiero hacer más ganancias que esa otra empresa que vende pan. Pero fíjate que realmente lo, lo que nos hace... Eh, competitivos es algo que pudiéramos denominar también la excelencia país y para ser excelentes con quien tenemos que competir no es con los países que podrían ser destino para, para inversiones sino que tenemos que competir contra nosotros mismos verdad la, la excelencia es una carrera por ser mejores y ser mejores es ir más allá de donde estamos hoy. Entonces, creo que aún sin, sin decir este país tiene que afinar su capacidad de competir con otros países, podríamos decir este país tiene que ir siendo cada vez mejor en un determinado número de, 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 de cosas. Bueno. En nuestra entrada a la OCDE es un esfuerzo por meternos en un club donde nos podemos ver frente a otros, desde luego sin ánimo de decir, yo tengo que desbancar a Alemania en, en materia de, de inversiones extranjeras. Eh, no, es, yo me veo y veo la, lo que llaman ahora áreas de mejoramiento. Veo las áreas de mejoramiento que tengo y, 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 y cómo las veo. Pues eh, de, enfrentándome a las dimensiones y cualidades que tiene Alemania, que tiene Francia, ¿verdad? Entonces, creo que incluso ahí podríamos decir: no, no, la carrera no es eh, contra los vecinos, la carrera es por superar lo que ya nosotros somos, ¿verdad? Claro, muy interesante eh, esto que estás diciendo. A mí me parece que eh, ha habido cientos de decisiones de diferentes empresas transnacionales que pudiendo haberse ido para cualquier otro país o para algún otro país, eh, decidieron venirse para Costa Rica. Y esa es una decisión que toma años eh, ejecutar, que tiene un costo en recursos altísimos sí. para la empresa, que si resulta exitosa, implica, eh, pues implica crear una sede permanente que crece sí. con el tiempo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Amazon tiene 19 mil colaboradores en Costa Rica y un día no existía. Entonces, eso es muy interesante, cómo esas empresas toman esas decisiones. ¿Y qué son los, los valores y atributos y las características que encuentran en Costa Rica? Porque cada vez es menos significativo eh, el, el, el descuento impositivo que representan o representaban las zonas francas, porque ahora hay una renta global, y entonces no importa dónde estés, en algún lugar vas a tener que pagar la misma cantidad de impuestos. Entonces ese ya no es un criterio. Eh, eh, un criterio es la geografía, por supuesto, y, y, y otro criterio es la, la política comercial. Entonces, un país que ha hecho la tarea de crear una red de acuerdos comerciales con, con beneficios arancelarios, pues está mejor posicionado que uno que no lo ha hecho. Uh -huh. O uno que, 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 que retrocedió en las decisiones, como por ejemplo el Reino Unido, ¿verdad? Que decidió claro. echar para atrás en las decisiones de política comercial. Eh, otra otro factor es el talento humano costarricense y uno puede decir bueno pero es que aquí nuestras universidades no son excelentes nuestros colegios y escuelas no son excelentes el sistema de educación público no es excelente pero hay algo en la cultura que sí hace del talento costarricense un factor crítico del éxito de las empresas y podríamos ah. elaborar sobre ¿Qué será ese factor crítico? Yo tengo mi propia hipótesis eh, y es que para la innovación, que es la economía de lo que no existe, verdad, es crear un valor económico futuro, eh, se necesitan varios factores, pero sobre todo dos que aquí se encuentran eh, muy arraigados, incluso por varias generaciones. El primero es la diversidad. Aquí creo que hay muchísima gente que tiene diferentes orígenes, que tiene diferentes intereses y, y gustos y eh, eh, estilos de formación, formas de pensamiento y, y, y le damos la bienvenida a esa diversidad de, de criterios y esa diversidad es fertiliza la innovación y, y la otra hipótesis que sostengo es que eh, la innovación requiere de altos grados de libertad para experimentar, equivocarse, aprender y volverlo a intentar. Y nosotros tenemos, por muchas generaciones, muchos grados de libertad para, para ser irreverentes con las ideas, ¿verdad? Y entonces eso me parece que son dos factores críticos que nos hacen altamente competitivos. Por eso pienso que ya tenemos mucho del camino recorrido y si pudiéramos hacer el acompañamiento en política pública para poder forjar el camino, hacia una mayor competitividad país, entonces creo que nos encontraríamos dentro de unos 10, 12 años en un lugar muchísimo más próspero que este para atraer inversiones y para incubar emprendimientos también. Ahí creo que entonces eh, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, viene a ser un, eh, un, un prisma. Esta es la descripción que da a mi buen amigo Alex Mora, eh, que la OCDE es un prisma que descompone la luz y nos permite ver cuáles son los diferentes colores y los diferentes tonos y las diferentes intensidades que tiene esa luz para saber a dónde aprovechar nuestros, nuestras fortalezas en política pública, cómo hacemos más eficaz nuestra gobernanza. Y después creo también que sí, si, que, que hay otro valor importantísimo y es que hoy en día hay empresas que deciden venirse por, para Costa Rica por las que ya se vinieron. Sí. por dos razones, por reputación y, y, y por ecosistema. ¿Verdad? Una empresa de dispositivos médicos prefiere ser la número 128 en venir a Costa Rica que tener que ir a un país y ser la primera. Eso es muy complicado, ¿verdad? Hay como un... Hay, un, hay un, eh, un coeficiente de rozamiento, ¿verdad? Es, es un costo de transacción muy alto entrar, uh -huh. a un, eh, entrar como nueva industria a un, a un mercado. Y aquí tenemos por lo menos tres ecosistemas que se han venido creando a lo largo de las últimas tres décadas. Uno es el de las, las empresas de alta tecnología. Eh, otro es el de las... Eh, empresas de dispositivos médicos y un tercero que tal vez es derivado de los dos anteriores y de la evolución de la transformación digital, que es la industria de los servicios digitales, incluido el software, ¿verdad? Eh, entonces, eh, con esas tres industrias ya creadas y consolidadas en el país, articular una política de atracción de inversiones del, para, para la economía de lo que no existe, eh, hace muy interesante el desafío, porque entonces, si le agregas el valor, o digamos, le agregas el criterio de que sean empresas eh, que buscan soluciones basadas en naturaleza, eh, o que buscas solución, eh, que buscas empresas en, en tecnologías limpias, entonces ahí das con cosas como el hidrógeno verde, eh, que es la posibilidad de producir baterías, el hidrógeno almacenado en unos tanques, es una batería que se puede exportar y que se puede utilizar en otro país en sustitución de combustibles fósiles. Y se llama verde ese hidrógeno porque se produce con energías renovables y pues no todos los países en el mundo tienen una matriz eléctrica limpia sí. como la que tenemos nosotros. Lo otro es que también te puedes poner a pensar en soluciones eh, de alimentos, de cosméticos, de fármacos. Estamos... Eh, yo diría que a semanas o meses de que, de que se ratifique la ley de, de la industria del cannabis con fines medicinales, y de ahí se pueden producir fármacos para ayudarle a cientos de millones de pacientes en el mundo a atender dolores crónicos. Sí. Y esas se pueden producir en Costa Rica fácilmente, además de que podrían dinamizar el, el agro nacional de una manera muy interesante y pues lo último es que o tal vez no lo último ahí creo que puedo agregar otro elemento y es un elemento que, que se sale de se sale de la literalmente se sale de la órbita verdad que es la la industria espacial y ya aquí en el pasado hemos eh, trabajado con empresas que producen dispositivos que se utilizan en satélites eh, fuera del planeta pero también hemos creado este año una agencia espacial y esa agencia espacial se podría convertir en un agente prestador de servicios de satélites para otros países y también podría convertirse en una agencia de investigación en biomateriales, que la NASA anda buscando biomateriales que sirvan para construir infraestructura, para digerir residuos y para producir alimentos en una eventual estación en Marte, por ejemplo. Así que, que creo que en eso podríamos ser socios y, y lo último que quería a lo que quería referirme es al tema de la excelencia. Yo, yo no sé por qué no, no hablamos más de excelencia y yo siento que la excelencia es esa competencia y esa competitividad que tengo yo conmigo mismo cada vez que me veo al espejo, eh, 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 reflejado en muchos espejos y entonces, me permite buscar formas de ser mejor. Los japoneses han desarrollado eso en una metodología que se llama Kaizen, ¿verdad? Que es el mejoramiento continuo y, y tienen unos sistemas que les permiten mejorar, aunque sea un poquito, en un montón de áreas, día a día, y eso los hace cada vez mejores. Y, y, en, y en general creo que tiene mucho que ver con una con una eh, aspiración cultural japonesa de llegar a la perfección en todo lo que hacen. Y uno dice, bueno, la perfección... Nadie es perfecto, no es necesario ser perfectos, pero lo cierto del caso es que un dispositivo médico para que pueda recibir el certificado para entrar en un mercado muy competitivo claro. como el estadounidense tiene que ser perfecto. Entonces, nosotros sí estamos exportando bienes que son perfectos. Uh -huh. Así que eso creo que podría eh, influir de manera positiva en nuestra cultura y en nuestras actitudes hacia la competitividad. Claro, claro. Eso es. Eh llamativo. Eh, hubo una época en que se hablaba más de excelencia, ¿verdad? Yo creo que en, en el mundo de la empresa, alrededor de hace 40 años, con el libro En busca de la excelencia, se estuvo hablando mucho de, de excelencia, pero tal vez haya en el ser humano algo que lo que lo lleva con más facilidad a tratar de entrar en combate que a tratar de entrar en procesos de perfeccionamiento de sí mismo, ¿verdad? Eh, para, para las empresas, por ahí había un, había un libro sobre eh, el vocabulario y las imágenes que se usan en las empresas, eh, el, el esfuerzo competitivo de las empresas tiene una gran cantidad de, de términos que son bélicos, ¿verdad? sacar del mercado poner una cabeza de playa verdad este inmovilizar al competidor etcétera son términos que son eh, del, del lenguaje de, de los ejércitos eh, podríamos hablar de excelencia como simple simple no como esfuerzo de superación de sí mismo y yo creo que el, el ejemplo que pones de lo que se ha venido logrando en materia de atracción de inversiones, es un excelente ejemplo como para pensar en qué cosas deberíamos mejorar, ¿verdad? Bueno, hay, hay, hay diagnósticos eh, hechos de, de cuáles son las cosas que si las mejoráramos nos darían eh, más eh, ventajas de las que tenemos en materia de atracción de inversiones, ¿verdad? Hablemos de, de infraestructura, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Infraestructura desde de, de aeropuertos, carreteras, eh, redes de transporte, etcétera, ¿verdad? Eh, creo que en materia de. ¿Cómo lo llamaríamos? De, de civilidad de la ciudad, es que, vamos a ver, cuando, cuando un grupo de gente tiene que venir a un país a instalarse eh, como empresa, pues supongo que lo primero que averigüen es cómo es la educación disponible y, y cómo es la medicina disponible, cómo es la seguridad, cómo es la estabilidad del país. Nosotros en, al, en algunas cosas andamos muy bien, ¿verdad? Un, un expatriado que se venga a trabajar aquí con unos niños como para ponerlos en un colegio, no tiene ningún problema de encontrar un colegio de, de, de categoría mundial, ¿verdad? Eh, posiblemente no tenga la misma ventaja si de lo que trata es de decir, bueno, viviendo a 100 kilómetros de la playa, eh, yo me puedo ir todos los fines de semana para la playa. Eso hará el viaje tres veces y en, en cuanto se le llene la 27, dirá, no, no vale la pena gastarse tantas horas aquí metido en un automóvil. O sea que hay unas cosas que, que, tenemos que, que tenemos que resolver, ¿verdad? Puertos, carreteras, medios de transporte de, de finalidad comercial, ¿verdad? Etcétera. Eso hay que resolverlo. Eh, clima, clima político. Yo creo que este, este es un buen clima político. Eh, claro, alguien diría, no se da cuenta que tenemos 27 candidatos y que la probabilidad de que eh, estos candidatos saquen más de 3% de los votos es muy reducida. Eh, sí, sí, pero ya viste, hemos pasado por unas situaciones como esas y, y las aguas políticas encuentran una salida de estabilidad. Porque cuando mencionabas tú las características de, de Costa Rica que nos pueden hacer innovadores, pues hay que mencionar también algunas características que nos hacen como, yo creo que nos dan como un seguro contra el, contra el conflicto, especialmente contra el conflicto cruento. Eh, nosotros tenemos una cierta capacidad eh, grupal nacional de lograr acuerdos, ¿verdad? No, no, es, no es un país donde nos estemos tirando los trastes a la cabeza, ¿verdad? Eh, es un, un país donde la razonabilidad es bien valorada, ¿verdad? Eh, aquí el, el, el loquito que se pone a decir cosas, yo digo, estoy hablando de una persona que dice cosas insensatas, ¿verdad? Eh, rápidamente, rápidamente le hacemos el vacío, ¿verdad? Y, 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 y lo que es más valorado es que la gente tenga... Una cierta capacidad de pronunciarse con razonabilidad como para poderse como para poderse entender, ¿verdad? Sin duda, lo que tú dices, el ejercicio de la libertad por tantos años, eh, el hecho de que, de que nos, nos sintamos, no, no somos, pero nos sentimos muy iguales. ¿Verdad? Nos sentimos muy iguales. Eso creo yo que es, da como, como un permiso para pensar, ¿verdad? Eh, me parece que en, en algunas comunidades hay personas que no se atreven a pensar porque piensan que la labor de pensamiento es para unos cuantos elegidos, ¿verdad? Aquí no, aquí, eh, eh, bueno, eh, tú ves que cuando se trata de opinar, pues opinan por igual los que están informados del asunto y los que no están informados del asunto. Eso me parece que, que tiene una cara negativa, pero tiene la cara positiva de que aquí se le permite la audacia de pensar y de pronunciarse a todo el mundo. Y eso, desde luego, desde el punto de vista de la creatividad y la innovación, eh, tiene sus frutos, ¿verdad? Y todos tenemos anécdotas de haber eh, presenciado personas que se atreven a decirle a, a, a personas que por oficio o por jerarquía deberían estar más informados a meter la cuchara y, y decirles, decirles cosas, ¿verdad? Hay una, una anécdota que la viví bastante cercanamente, y es eh, un ministro de Hacienda que fue a recibir a un representante, creo que era del Fondo Monetario Internacional, lo fue a recibir al, al aeropuerto eh, por deferencia y tal, y entonces en el camino venían conversando cosas eh, de cómo estaba la situación económica nacional y tal, y de pronto el chofer le dijo, no, no, don Fulano, le dijo al ministro, viera que, eso es lo que usted dice, pero la gente en la calle lo que anda haciendo, y yo personalmente pienso que tal y cual, ¿verdad? Esa audacia para pensar y pronunciarse es una cosa que creo yo que eh, modulada es muy valiosa, ¿verdad? Porque finalmente la, la innovación es como, como la, la, la definías tú un día. Es pensar en lo que no existe. Y para pensar en lo que no existe, hay que tenerse alguna confianza a sí mismo. Así es. Eh, bueno, vieras que hay un ejemplo que a mí me, me gusta mucho, ahora que hablaste de la ciudad, eh, porque me parece que esta ciudad tiene fuertes carencias en competitividad, eh, en movilidad y, y en, en, en belleza escénica, en, en arborización, ¿verdad? Eh, la, la ciudad de Bangkok, que es la capital de Tailandia, eh, fue en los años 90 una ciudad muy apetecida por la empresa extranjera para invertir allá y operar allá, y también por el turismo, ¿verdad? Millones de turistas al año entraban a Tailandia a través del aeropuerto internacional de Bangkok, pero la situación vial... Eh, llegó a complicarse tantísimo que un trayecto de unos 20 kilómetros que hay entre el aeropuerto y el centro de la ciudad, que es muy parecido a como es aquí, eh, llegaba a durar hasta tres horas. Entonces, eso empezó a ahuyentar a la, extra, a la, a la, a la, a la inversión extranjera y empezó a ahuyentar al turismo. Entonces, eh, Tailandia y la ciudad de Bangkok tuvieron que hacer una tuvieron que tomar unas medidas drásticas eh, urgentes y construyeron un monorriel que traslada a los pasajeros del aeropuerto al centro de la ciudad en, en 20 minutos en un trencito con aire acondicionado Banco que es una ciudad muy caliente y muy húmeda, entonces en un trencito con aire acondicionado con una linda vista de todo el paisaje elevado por encima de los carros y... El, la primera experiencia llegar a, de llegar a Bangkok después de que se construyó ese trencito es absolutamente placentera y agradable para turistas y para también personas que hacen negocios. Y, y esto me lleva a recordar que el gobierno chino en su modelo de desarrollo a principios de siglo del oeste de China, ¿verdad? Que el oeste de China era la parte menos desarrollada. China se desarrolló de la costa hacia adentro. Entonces, eh, eh, cuando impulsaron el desarrollo del oeste, el gobierno chino dijo, el papel fundamental de un gobierno es construir infraestructura. Y una vez construida la infraestructura, eh, pues la biodiversidad poblará esos lugares y dinamizará esas economías y formará comunidades, ¿verdad? Eh, y, y entonces, si nosotros nos ponemos a pensar lo, lo débiles que hemos sido, la ciudad de San José, es que la ciudad de San José son, no sé, 30 municipios, ¿verdad? 30 cantones en la gamma, en la gran área metropolitana. Uh -huh. Hemos sido muy débiles. A nivel nacional, hemos sido muy débiles. Lo más que hacemos es ampliar una carretera, cambiarle la pintura para que quepan tres carriles en vez de dos. Uh -huh. eh, y eso no es suficiente para ser competitivos, sobre todo si nos comparamos con otras ciudades que sí son verdaderamente competitivas, ¿verdad? Eh, entonces, eso yo creo que es algo que deberíamos de, de ponerlo en la mira. Creo que es una de las áreas a donde necesitamos mejorar. Si yo me pongo a pensar en temas de infraestructura, pues el puerto de Caldera es un puerto que ya está saturado en su capacidad. Eh, ampliarlo tomaría unos cinco o siete años y la toma de la decisión de esa ampliación eh, se ha estado postergando entonces ya hemos comprometido la capacidad exportadora de bienes y de importación también de bienes en Costa Rica a través de su puerto en el Pacífico por el resto de esta década uh -huh. eh, y eso es algo que yo creo que tenemos que tomarnoslo con seriedad porque esas son decisiones de de alto mando de gobierno y si no se toman, entonces eh, perjudican toda la dinámica comercial de la que hemos estado hablando. Eh, y, y bueno, entonces yo creo que eh, también es importantísimo y con esto termino, pensar en cuál es la inversión que queremos hacer para los próximos cinco o siete años en la infraestructura para la economía digital. ¿Verdad? ¿Cuáles son las, claro. las, las calles y puentes y puertos de todo lo que se exporta por medios digitales? Ahí también necesitamos invertir fuertemente. Y, y eso creo que, que, que son tareas pendientes, pero yo no las quiero ver como tareas aisladas, porque si las veo como tareas aisladas, mi inclinación es señalar el dedo y decir, ah, es que esa institución no está haciendo su trabajo. Pero sí. si yo lo veo como una agenda, país, donde hay 80 indicadores que tenemos que mejorar en los próximos 8, 10, 12 años. Entonces, pues ese es uno de ellos y los otros 79 tienen que coayuvar a que esa transformación suceda como un país, ¿verdad? Al, al unísono, como, como debería de funcionar una nación coordinada. Aquí va a salir a, a relucir una palabra que está muy gastada y es la palabra planificación. Fíjate que en Costa Rica se empezó a hablar de planificación como en el año 58, 59, por ahí. Y se hablaba de, de planificación. Los primeros a los que yo oí hablar de planificación hablaban de planificación urbana. Y la planificación urbana eh, tiene una característica y es que... Eh, la materia con la que tienes que trabajar es una materia física, ¿verdad? Eh, las posibilidades de expansión de la, el área habitable de la ciudad, ahí estaban. No podías inventar una sabana eh, donde ya empiezan eh, las, la, las faltas del volcán Irazú. Eh, eh, estás condicionado por una realidad física. A pesar de que la, la, eh, el término planificación, usado de, desde el punto de vista eh, urbanístico, es un término como neutral, ¿verdad? Tú dices, bueno, la población va a crecer a tanto, ¿a dónde los vamos a meter? ¿Con casas de qué tipo? Eh, 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 no solo las casas, sino el entorno, ¿cómo va a ser? A pesar de eso, había una gran resistencia. Al, al término y a la idea de planificación. Claro, eran los tiempos en que, en que en, el, el país planificador por excelencia era la Unión Soviética, ¿verdad? Tenía un sistema de planificación rígido, este, ineficiente, ineficiente en el sentido de que, de que la planificación siempre que intente sustituir la suma de las inteligencias de muchos eh, fracasa, ¿verdad? Eso de concentrar la inteligencia en este señor que es el planificador eso fracasa siempre, me parece, A aunque un día desaparezcan los liberales y el término neoliberal de la planificación como sustituto de la inteligencia, de la suma de las inteligencias de mucha gente eh, fracasa. Bueno, pues había la resistencia. De que eh, era la planificación indeseable por ser representante o característica de un sistema político, que tal y cual. En el año 63, Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso, y creo yo, yo que no, no solamente por ser demócrata, sino por, por sensatez, dijo: hombre, vamos a hacer una alianza económica con los países, pero eso sí, todos los países necesitan tener una oficina de planificación, una función de planificación. Y en Costa Rica se empezó a hacer la, la, lo, lo que ahora se llama Mideplan, ¿verdad? El Ministerio de Planificación empezó a surgir a raíz de la Alianza para el Progreso en, en el año 63. Pero yo me pregunto si lo que se hace en la oficina de planificación aborda el tema fundamental de la planificación, que es traer al futuro, traer al futuro como protagonista a las decisiones de hoy. Todo lo demás, cómo hagas la planificación, cómo proyectes, cómo eh, el aparato estadístico que utilices, etcétera, todo eso es secundario. Lo que es primordial es traer el futuro sentarlo en la mesa para que sea un protagonista eh, en lo que estamos haciendo en el presente. Y me parece que eso no lo hemos logrado hacer, creo que no lo logramos hacer a nivel individual, ¿verdad? Yo creo que a, a todo el mundo lo, lo toma por sorpresa, uy, ya la niña salió del colegio y ahora tiene que ir a la universidad. Y, y bueno, en algunos países se viene planificando la llegada de la niña a la universidad y los costos y tal y cual desde que está pequeñita. Yo creo que aquí el futuro siempre nos toma por sorpresa. Entonces, si todo lo que pudiéramos es decir, bueno, aquí tenemos unas oportunidades interesantes, somos un país atractivo para las inversiones, sentemos al futuro para que nos... Eh, intervenga en las decisiones que hay que tomar hoy, creo que ahí estaríamos hablando de algo que nos llevaría a deshacer una serie de nudos que tú y yo sabemos que tiene el país como para seguir este camino que, tan, que con tanto éxito ha recorrido, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esto yo sé que da para otra hora, pero creo que tenemos que terminar. Eso es, muy bien. Ok, uh -huh. entonces eh, creo que nos queda la mitad del tema para la próxima semana, ojalá. Ok. Uh -huh. Bueno. Bueno. Usted muy bien. Muy bien, muy bien. Chao. Hasta luego.